Ahí estás. Bruce. Tony, ¿cómo puedo ayudarte? Quería dos cosas. La primera, lo he estado pensando mucho y... te perdono por todo. Tony... no me des las gracias todavía. Déjalo reposar un poco. Si recogieras un poco, te resultaría más fácil. No, no lo toques. Que te cargas mi sistema. ¿Tu sistema? No cuestiones el sistema, Bruce. Me encanta esto de ser un desamparado. Pero no tanto como me encantaba ser rico. ¿Piensas colgar ese cuadro? Ya lo hice, pero no podía pegar ojo con el viejo mirándome todo el tiempo. ¿Qué es todo esto? ¿A ti qué te parece? Es una batidora. Mejor no pregunto. Stark. ¿Qué? ¿Me has cogido la alfombra? No. Venga ya. ¿No crees que le da cohesión al conjunto? Thor, habla de ciencia conmigo. Claro. ¿Cómo puedo avanzar las artes mortales? Me gustaría hacerle experimentos al martillo. Tony... no es un truco, de verdad. ¿También se llevaron tu silla de oficina? Oye, que yo gané la carrera limpiamente. No tengo la culpa de que te frenara la capa. En eso discrepamos. ¿Qué es esto? ¿No lo sabes? No. Ya, yo tampoco. Pero para algo servirá. ¿Vas a colgar este cuadro? No. ¿Me lo das? ¿Qué? No. Es mi abuelo, colega. Un caos, para variar. Dirás que tiene vida. Tú convéncete de lo que quieras. Se te nota un poco agarrotado. ¿Te encuentras bien? Claro. Mejor que nunca. Ajá. Estoy bien. Qué convincente ha sonado eso. Gracias por dejarme más tranquilo. No puedo creer que conserves su cuaderno. ¿Quieres echarle un vistazo? En fin, tú también lo conociste. Nunca entendí ni la mitad de lo que decía Howard. ¿Esa es mi chaqueta? Sí, cuando moriste quise rendirte homenaje. Estaba muerto. Cada uno vive el duelo a su manera. El parecido es inquietante. ¿Conmigo? Con Howard. Odio que conocieras a mi padre.
Nada de zapatos. Nueva regla. Por favor, mis zapatos están más limpios que tu suelo. Eso es cierto. ¿Cuánto es lo máximo que has pasado de incógnito? Lo de Ima no está ni en el top 10, si eso es lo que preguntas. ¿Cuál va ganando por ahora? Va ganando Natasha Romanoff como Avenger. Buena respuesta. Por eso no tienes vecinos, Tony. ¿Porque ya nadie aprecia la buena música? Estoy de acuerdo. Sabes que tienes todo un laboratorio para esto, ¿no? A veces quiero un poco de privacidad. Mejor no pregunto. ¿Quién es el viejo? ¿Y si fuera yo? No sé qué crema usarás, pero no la dejes. ¿Es de Golden Acres? Sí, no quedó casi nada. Ese carcamal se negó a hundirse con su barco.